Hey, welcome back to Mr. Spanish Teacher, where today we're going to talk about the weather. ¿Qué tiempo hace? What weather does it make? Tiempo can be time or it can be weather. It's usually weather. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace en la primavera? O ¿qué tiempo hace en el verano? ¿Qué tiempo hace en el otoño? ¿Qué tiempo hace en el invierno? Brr. ¿Qué tiempo hace? Hace buen tiempo. Hace mal tiempo. Hace sol. Hace calor. Hace frío. Hace fresco. Hace viento. Llueve. Está lloviendo o llueve. Nieva. Está nevando o nieva. Hay neblina. Está nublado. Hay relámpagos. Y con relámpagos hay truenos. ¿Qué tiempo hace cuando hace frío? ¿Hace 32 grados Fahrenheit? ¿O cuando hace calor? ¿Hace 95 grados? ¿Qué tiempo hace en la primavera? ¿Hace buen tiempo? ¿Hace fresco? ¿No hace mucho calor? ¿Hay flores? ¿Y hace sol? ¿Está un poco nublado? ¿Qué tiempo hace en el verano? En el verano hace calor, hace sol, llueve también. ¿Y qué tiempo hace en el otoño? Bueno, depende. ¿En cuál país? ¿En los Estados Unidos? En el otoño, aquí en los Estados Unidos, hace fresco, llueve mucho. ¿Y qué tiempo hace en el invierno? En el sur de los Estados Unidos, en Atlanta, no nieva mucho, pero a veces. ¿Qué tiempo hace en el otoño? En el verano, en el mes de diciembre, en Chile, en el mes de diciembre, octubre. En octubre, en Chile, hace fresco. En diciembre y enero y febrero, in Argentina, hace calor. Don't forget, on the other side of the equator, the seasons are opposite for the month. It's crazy, right? And as always, thanks for coming back to Mr. Spanish Teacher, and we'll see you on the next one.